Și da, foarte dubios aici, la Uber-ul cu care am venit, mi-a zis să nu ies din telefericul, să stau numai aici, merg acolo și mă întorc înapoi. I-am zis că vreau să ies puțin și apoi mi-a zis, ok, dacă ieși, să nu te îndepărtezi prea mult de stația de acolo, din Duran. Ceea ce e foarte, foarte dubios. Toată lumea aici, oriunde mergi, îți spune să ai grijă. Ceea ce te face să te simți foarte, foarte ciudat. Dar da, uitați, aici se vede râul și acea roată din episodul trecut. Acolo e partea bună a orașului. Acolo e sudul și mergem spre Duran. Da, și aici e minunatul Duran, faimosul Duran, care arată destul de pustiu și trebuie să recunosc că nu m-am mai simțit atât de tensionat înainte să filmez un video de când eram în Cali, pentru că toată lumea te avertizează aici. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hey, está? jefe, buenas. ¿Qué es eso? Limonada. ¿Limonada? Sí, una por favor. ¿Cuánto es? $1. Gracias. Gracias. ¿Por dónde se puede caminar por acá? Por allá hay el parque para adentro, ahí. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo ver por Ahí acá? hay un mirador para que suba arriba y ahí ve la ciudad, así. Ah, ok. Más adelantito, ¿Y pero por allá después? vaya, sí. ¿Y después más allá no hay? Ya más allá no hay nada. Okay, gracias. Ya, Hasta gracias, gracias. luego. Saludos. Da, o să mergem unde ne-a spus vânzătorul de limonadă. Să începem ușor deocamdată și după aia vedem unde ne aventurăm. Da, am ajuns și la Maleconul din Duran. Partea drăguță. Se e foarte, foarte ciudat că nu e nimeni aici. Uitați. Nu e niciun om. Și da, îți dă o senzație foarte, foarte dubioasă acest oraș, pentru că peste tot nu vezi oameni. În afară de acel centru pe care l-ați văzut data trecută, nu vezi oameni mergând pe stradă aici. Și practic oriunde mergi, ești numai tu. Și în plus față de asta, acum câteva zile s-a terminat starea de urgență de aici din Ecuador. Iar după, la vreo 2 zile după asta, a început o nouă stare de urgență care nu are legătură cu crimele, ci cu electricitatea. Pentru că e secetă prin țară și ei folosesc multă energie hidro și practic au rămas fără curent și în fiecare zi, de vreo 2 săptămâni, cel puțin 4 ore pe zi nu e curent prin oraș, în diferite părți, e pe bază de program. Și inclusiv dacă vrei să mergi, nu știu, la o frizerie sau ceva de genul, restaurant, e foarte posibil să mergi, să ajungi și să zică nu, pentru că nu au curent. Da, a zis ceva de un mirador. Și acum mă gândesc, e chestia asta sau e chestia asta? Uitați cât de pustiu e, nu e nimeni aici. Și vremea nu e chiar atât de rea cum e de obicei. Și am ajuns sus. Și aici sunt străzile din Duran care sunt super pustii. Dă o senzație apocaliptică așa acest oraș. Dar da, dacă toți suntem aici, trebuie să intrăm și în oraș. Din ce am văzut în continuare, peste 80% dintre voi, cei care vă uitați la clipurile mele, nu sunteți abonați. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul de abonare, pentru că este gratis, și să porniți toate notificările. Un alt lucru aici în Guayaquil, în momentul în care ieși din partea centrală, oamenii nu sunt deloc prietenoși și nici prea vorbăreți. Un lucru total diferit de celelalte țări de aici din zonă. Oamenii sunt mult, mult mai liniștiți și mult, mult mai puțin prietenoși. Uitați cum arată strada asta.
Deci acum pur și simplu merg și nu e nimeni. Deci nu e nimeni pe strada asta. Și e strada principală din Durand. Da, nelipsita muzică salsa și aici. Uitați și poliția. Dacă observați la felul cum se uită oamenii, numai că nu zic salut, dar nici nu se uită la tine, fiecare merge așa. ¿Qué tal, bro? ¿Está libre? Sí. ¿Y puedo grabar? Sí. ¿Dónde? De Rumania. No hay mucha gente por acá, por la calle. No hay mucha gente. No hay mucha, es muy vacía, sí, ¿no? Sí, es normal. Sí, ahorita es porque está, como todo el país, está medio complicado. Ah, por eso la gente Sí. no quiere salir. No da mucho en Ah, la calle. tiene Pero miedo. De noche a la. A partir de las 9 ya, todos los locales cerrados. ¿Y qué pasa, hermano? Te roban, si te Te encuentras por roban. ahí, después ya tarde, te roban. Como en todo lugar es peligroso, en las noches no hay que andar mucho por ahí. ¿Cuánto vale una camarita esa? Como 300, $300. ¿Y en tu tierra cómo es el clima? Pues hay cuatro estaciones. Ah, sí, tiene. Hay, en invierno hace mucho, mucho frío. Nieve, nieve, sí. Pero en verano es como acá. ¿Qué moneda usan? ¿Dólares? Tenemos nuestra moneda, se llama Leo. ¿Cómo se llama? Leo, como Leo, Leo. Más fuerte así en población son los indígenas. Ellos tienen su propia ley, incluso. En un país, hubieran dos países ahí mismo. Como que la sierra es como otro país, así aquí en ley. Te roban a ti y salen 10 manes y a coger el pillo y si lo ponen, es más, prefieren que llegue la policía. Ah, oh, wow. Le dan duro. Tienen un castigo, que un castigo indígena. Le dan con unas ortigas, ¿verdad? Y ahí le dan. A mí también me hace con ortiga. Ellos a los de ellos lo dicen mono. Mono. ¿Por qué? Porque somos negros. El serrano es bien aplicado, bien trabajador. Ah, ok. La gente en la sierra Yak. estudian más, estudian, ponen negocios. Ah, y acá no. Serranitas. Acá la gente es como más floja en la cosa. Aquí tú sales y ves más lo que quieras botar. Sí. Aquí tú no ves así. Aquí está más orden. Aquí yo ahorita verás. Yo ahorita que si andas por ahí, verás basura, montañas de basura en la calle. En cambio, en la sierra es distinto. Por ejemplo, allá la gente te saluda, buenos días, buenas tardes. Aquí tú vas a una tienda. Sí, Te sí. atienden, pero como un cabrero, como que atender, ¿sí? Nunca les incomoda que tú vayas, ¿sí? O sea, puede que no sientan eso, pero hacen, lo transmiten. ¿Aerovía dónde está? Ah, sí, acá no puedo. Acá. También te vas así, pero tienes que ir hasta el final, hasta un contenedor amarillo, mano izquierda. Hasta luego. Mejor no te vayas por acá adentro, porque por acá está más peligroso. ¿Dónde? Por este lado, de acá en medio, oh, sí. Por Ahí eso. hay más medio lámpara, mejor andate por la principal que no pasa nada. Pero parece que hay mucha gente, ¿no? Sí, pero es que por ahí hay gente que, no sé, pues de pronto. No Y, tengo pero nada. está lejos la aerovía. Claro, porque es hasta el fondo y ahí tienes que dar la vuelta acá. Es que por allá sí, allá. Por aquí pero por acá nosotros siempre nos vamos allá. Tranquilo. Sí, mejor para pues evitar. Mira, por acá que por acá. Voy a solo un poco así, si veo gente me regreso. Sí, ¿no? Bueno, muchas bien, gracias, cuídate. Muchas gracias. Chiar mă gândeam că pe aici vor fi mai mulți oameni, însă merg pe drumul ăsta și din nou nu e nimeni aici. Priviți cum e. Da, acum că ne apropiem de teleferico, e ceva mai multă lume aici, însă nimeni nu te salută. Dacă eu îi salut, ei nu-mi răspund. Nimeni nu vrea să vorbească cu mine. Tot se uită ciudat. Iar acum ne întoarcem din nou spre stația de teleferico. Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt acest loc, Duran,
Cred că primul cuvânt care îmi vine în minte este apocaliptic. Da, și ne-am întors din nou în teleferico. Sincer, mă bucur că am plecat din acest loc, pentru că chiar nu ai ce să faci acolo. Nimeni nu vrea să vorbească cu tine, nimeni nu te bagă seama, toți stau în case, străzile sunt goale. Dar aici, în partea asta, puteți vedea favela în care am intrat în episodul trecut. Iar în stânga e o altă favela. Gen, cea din dreapta este cea sigură, turistică, și cea din stânga e cea mai puțin turistică. Așa că poate vom reuși să intrăm acolo. Trabajas acá con taxi? Sí. Sí. Quiero ir a este cerro de acá. Al cerro. Al cerro El Carmen, ¿cómo se llama? ¿Se puede ir para allá? Al cerro del Carmen. Se puede. Se puede. Pero ¿por qué lado? ¿Qué lado del cerro del Carmen? Quiero ver la estatua. De ese allá. Sí. Y después se puede bajar por allá. Es peligroso. Espere, quiere que lo espere. No, ¿se puede bajar solo? Ah, no, pues solo no puede bajar. ¿No? Si sube, sube en carro, y si baja, sube en carro, baja en carro. ¿Y cuánto es para subir? Solo para subir, ¿cuánto es? $3. ¿$3? Bueno. Da, drumul a fost mult mai scurt decât credeam. Cu siguranță drumul ăsta nu face $3 aici. A fost, cred, 2-3 minute să urce dealul ăsta. Și a luat-o pe o scurtătură pentru că nu m-a lăsat fix pe drumul cu favela, pentru că sunt două drumuri, cred. Și a luat-o pe o scurtătură, nu știu cum, și a fost super, super aproape. Și acum trebuie să urcăm acest deal până să ajungem la statuie. Și am ajuns în final și la statuie. Din nou foarte obositor. Și din nou, ca peste tot în acest oraș, nu e absolut nimeni. Pustiu total, apocaliptic totul aici. Da, după cum vedeți, acest loc are o semnificație religioasă. Aici e, zice, a 12-a stație. Iisus moare pe cruce. Iar mai jos sunt 11-a, 10-a, deci sunt practic 12 sculpturi aici. Hola! Ai să alguien acá? ¿Cerveza tiene? No hay mucha gente por acá, ¿no? Ahorita no, más noche viene aquí. Más noche. Sí, noche sí. ¿Y por allá? ¿Qué? Por allá también, pero por allá es medio peligroso. Peligroso, ¿vale? Allá. Sí. ¿Y aquí en taxi? 1.50. Sí. ¿Qué tan peligroso es? No tanto. No, ahorita porque ahorita está dando vueltas. No me roban. Por las pampas no la cosé. ¿Por la pampa qué es? Para bajar por allá. Abajo. Ahí es puro fumón. Ah. La cosé para ir solo. Tiene que ir en taxi, sí. Okay. La cámara se la lleva al paso, man. La lleva a bajar. Sí. Por esa zona es roja. ¿En serio? Da, zis asta zona roja, adică zona roșie. Eram, cum frate, zona roșie, că eu credeam că e acolo, în Duran, zona roșie, nu aici, dar zic că aici. Cum să vedem? Hola. Se poate caminar por aia? Hola, cum este? Se poate caminar por aia? Si? No, nu pasa nada, si? Asta abajo, si? Si? Gracias, hasta luego. Hola. No soy gringo, bro. De Europa. Soy de Europa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo es la vida acá?
Bien. Bien, todo bien. La parte de abajo es... Danger. Sí. Y si bajo así con la cámara. Tiene que bajar en el carro. Mi carro te sube. Dice que en qué canal va a salir ese video, dice. Dua Pimple. No, voy a solo ver el barrio y salir, solo eso. Ah, hola, cachito. Sí. Pero igual cuida. Cuidado para abajo, para abajo si lo cogen. Por eso te digo. Sí. Acompañémoslo. El carro, el bus. Sí. Ok, vamos. Vamos. Vamos, dale balón. Dile que te escribe el canal. Ah, escríbelo. ¿Tienes internet? Escríbelo. Teléfono aquí. Bien. Okay, vamos. También que simpaticarse ahí. ¿Y por qué abajo es más peligroso que acá? Porque abajo se junta el todito. Allá abajo se junta el todito. Te ves con una cámara, te ves. Ah, sí. Te ves con una cámara que dice que tienes plata y te corre. Ah, ok. Hay puras mafias aquí hay. No, esa cámara no vale nada. Es, un, no vale es nada. Como... barata, sí. ¿De dónde? Sí. De Rumania. ¿Rumania? Mira, al país más peligroso. Ya ustedes no tienen miedo. No. Ah, va, no. Todos te conocen. Te conocen, ok. Sí. ¿Canchita qué es? Es para jugar pelota. Sí, vamos, vamos. Está jugando gol ahorita. Sí. Ah, está jugando gol. Ok. Ah. ¿Acá qué es? ¿Qué es? Una pelota. Cancha. Cancha, ok. Fútbol. Ah, es soccer, campeonatos soccer. Acá. Soccer. No, fútbol. En Europa. Fútbol. Ah, aunque es Europa. Sí, yo no soy de Estados Unidos, sí. Ah. Yo jugo fútbol. Sí. Sí. O sea que no, bro. Sí, sí. Estados Unidos. Sí. ¿Cuántos idiomas sabes? Tres idiomas. ¿Cuál? Inglés, rumano y español. Rumano. ¡Oh, hablan todos los idiomas! ¿Qué? ¿A quién? Ah, hola. Gracias. Ok, vamos, vamos. Oye, si lo llevamos a la papa, ahí sí, peligroso. En la papa, no, lo vamos a bajar por la escalinata para la iglesia. Sí. Ahí. No, que a la quinta sí nos dejan sin nada, hasta nosotros no salimos sin nada. La quinta no, que no va a hacer nada aquí si estamos en el muro. Yo también, a mí también me conocen, pero... ¿qué? A mí también, mi familia también. ¿Y dónde empieza la parte peligrosa? Y ahí abajo, en la primera, desde aquí hasta abajo. Ah, ok. La puerta peligrosa del cerro. ¿Ese quién? Ven acá. O ese tipo que se fue con la ámpara. No, con ustedes yo no tengo miedo. No. En Durán la gente no es así. No, nadie habla contigo. Allá, en Durán. Porque hay mucha inseguridad y que la persona con la que habla te va a robar. Sí, en cambio, mi hermano ahí estaba en la metro y le están haciendo conversa y ahí le pusieron una pistola de dinero. ¿En serio? Como no tenía nada, porque no hubo días. ¿Y que se ha subido solito el cerro? Sí. Que le roba. Además, eso le estuve diciendo. Conversa y no veas con mala intención. Ah, ok. Te quieres robar. Ok. Hasta ahora no me parece peligroso acá. Parece tranquilo. Ahorita a esta hora no. Esta conocida, aquí en Guayaquil se conoce como la hora boba. Pero como están los militares, hay un poco más seguro. No salen muchos humanos que... ¿Hay militares acá? Sí, cruzan militares a cierto tiempo. Ya okay. Pasa más policía. Cuidado, se ha tranquilizado un poquito. Ah, acá es. Acá hay comida, ¿no? Ah, está bien. Está bien. Acá hay mucha gente, ¿no? No, está allá. Está bien acá. Comida nacional. Sí. Ok, quiero preguntarte algo. Yo les voy a dar $20, pero quiero que ustedes compartan. Yo soy el mayor aquí. El LL. ¿Vas a compartir? Yo soy el mayor. Espera. No, pero no le pidan plata, pero... No, está, no, yo quiero... Aquí le ayudamos para que no le vengan a robar. Mira.
Pero compartes con todos, con todos. Yo soy el mayor. Sí, ok. Sí, para que, sí, se, vaya para que se vaya por el malecón. Sí. Vaya con ella, vaya. No, 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 quiero comer. Quiero comer. Sí. Igual para dejarlo. Sí, sí. Ok, gracias amigos, gracias, gracias. Mire, por aquí igual se baja recto en la siguiente calle, para allá. Ok, recto. Ok. Chao, si quiere ir, se cuida. Hasta luego. De aquí, si quiere ir a recto. ¿Cómo? Si aquí, si quiere ir a Molecón, se puede ir allá recto. Acá, ok. Gracias, gracias. Si quiere conocer la iglesia también, es de este lado, yendo para la izquierda, puro a la izquierda. Okay. Eso es una iglesia. ¿Usted sabía que eso era una cárcel? Eso es una cárcel, okay. Una conocida, okay. La cárcel. No, primero voy a comer y después. Ya, gracias. Cuídese. Dile, hola, ¿cómo está? ¿Qué tiene para comer? Todo lo que está ahí. Una chuleta. ¿Para chuleta? Aquí o para allá. Acá, acá, ¿se puede decir? Ya, gracias, gracias. Gracias. ¿Qué? Sí, con ustedes. Sí. Ok. ¿Del papi pollo, te acuerdas? ¿Yo? No, no, yo, otro, otro chico. Sí, tú eres. Creo que otro chico, porque es mi primera vez en Ecuador. ¿Es tu primera vez? Sí, sí. Porque te acuerdas cuando era otro, manera. Sí. No, no, yo no. La gente me dice que es peligroso, pero sí. No, no parece. Sí. ¿Sí? Te roban ahí arriba. No, tenía mis guardianos, los niños. Ah, tiene guardaespaldas. No, los bebés, los niños. No, no, los niños. Sí. Se te queman la cámara, todo. Sí. No, a mí me parece tranquilo. Estaba en Durán antes. Antes de eso, pero Durán es peor. En Durán, si le digo hola, nadie me dice hola. Está peligroso. Sí, sí. Te meten un tiro. Ahorita está, allá es donde está más peligroso. Sí, en Durán. Más peligroso está ahí los sicariatos. ¿Y por el sur? ¿El sí, sur? Todo el país, todo el sur, la ciudad de Guayaquil está peligroso. Allá arriba hay unos militares. Sí, allá. Estaban arriba. Sube, sí. Porque hay delincuentes que van a hacer batidas por arriba. Y ellos me dicen, no, camina, no pasa nada. Si algo, sí. Ah, ya van escoltando. No, no escoltando, solo me dicen, no te preocupes, no pasa nada. Sí, no pasa sí. Nada, ya van a no, ¿qué tal te parece Ecuador? Bien, todo bien. Estaba en Quito también. Sí, todo allá bien. Acá en Quito. Sí. Pero hace frío. Mucho frío. Me gusta más acá. Me gusta calor más. Ahí en Quito es frío. En la noche es más frío. Es mucho frío. Y no tiene radiador en casa. Ajá. Y cuando en la noche hace mucho frío. Sí. Claro, no tiene calefacción. ¿Tiene? Sí. Listo. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Va a terminar su mancare acum. Și o să ieșim de aici, din favela. Cuánto es? Tres? Tres? Da, tocmai am filmat un nou clip pentru membrii în care vă spun cum era să fiu jefuit chiar din prima zi în Guayaquil și vă spun per total de ce mi s-a părut Ecuador probabil cea mai nașpa țară din toată aventura asta în America de Sud. Așa că dacă vreți să-l vedeți, nu uitați să vă abonați cu abonamentul Clipuri Exclusive. Aveți link în primul comentariu de mai jos. Muchas gracias. Para usted. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Da, sincer, înainte să încep acest video, am avut niște emoții foarte mari. Nu știu, nu cred că am mai simțit asta de mult timp. Însă, după cum vedeți din nou, totul a ieșit bine. Oamenii au fost foarte drăguți, chiar mai drăguți decât în locurile ok din oraș. Și da, cred că aici se termină și acest vlog.